Hola, yo soy Clea. El día de hoy les traigo la parte 2.2 acerca de los isekais. Hablaré acerca de los cuatro grandes del isekai. Cuando estamos hablando de isekai, no debe de faltar adentrarse acerca de estas cuatro animes que fueron un brutal éxito en la década del 2010, a mediados de la década. Y es que Kadokawa, como les comentaba, impulsó bastante estas obras. Yo creo que este tema también va a haber gente que posiblemente esté en contra del tema, ya que hay gente que dice que no son los mejores isekais, pero realmente entre los fanáticos, muchos lo consideran algo de brutal importancia. Entonces, por eso es importante adentrarnos, ya que inclusive Kadokawa, tanto así los considera dentro de su top, les llegó a hacer una serie de anime llamado Isekai Quarter, donde los personajes eran transportados a una escuela, salían en chibi y convivían por lo mismo, porque atraían mucho público, porque fueron un brutal éxito en Japón, los que empezaron a generar una tendencia en los isekais y llegaran más historias inspiradas en eso, dando un legado. Vamos a explicar por qué es que se consideran tan importantes y como los reyes del isekai de la década pasada. Overlord 2015. En sí es una obra de temática algo oscura, que trata de cómo un oficinista común de pronto se convierte en un señor de la oscuridad todopoderoso. El personaje, Satoru, quien es el protagonista, vivía en un mundo futurista en decadencia, dominado por una empresa negra. La mayoría de las personas en ese mundo se mataban trabajando, y ese es el porqué los juegos como Yggdrasil, que es un videojuego de realidad virtual, se volvieron tan populares. Y así, Ainz, anteriormente conocido como Momonga, y sus amigos se vieron cada vez más agobiados y obligados a renunciar a su tiempo de juego, lo que hizo que su gremio se disolviera al final. Él quedó totalmente solo a cargo del legado de lo que alguna vez fue como su familia. Y es de esperar que cuando todo ese legado cobra vida, ahora está en un mundo extraño del cual debe protegerse. Él se esforzará al máximo para defender lo que es importante para él, su familia. La obra ofrece una historia muy bien estructurada, con un mundo extenso y bien construido, y una amplia gama de personajes de mano de la editorial. Tenemos esa tonalidad oscura que a todo el mundo le gusta, acompañado de gore y escenas perturbadoras, cosas que se esperan de una serie sobre un señor oscuro. La serie también cuenta con un folclore muy interesante generado por los jugadores que estuvieron en ese mundo cientos años antes que Ainz, y a mi parecer enriquece bastante la historia. Originalmente, la temática de Overlord, sobre un humano reencarnando en un monstruo malvado, ha hecho, por un lado, aparezcan isekais en donde el protagonista es un monstruo, así como isekais que decidieron adoptar la tonalidad oscura, o los dos al mismo tiempo, revolucionando el mismo género del isekai, haciendo protagonistas a villanos y antihéroes. Pero todo esto sería perfecto si no fuera por el autor. Re:Zero 2016. Re:Zero nos presenta las aventuras de Subaru. Cuando él llega a este nuevo mundo, cree que todo va a ser de color de rosa, pero no puede estar más lejos de la realidad. Al poco tiempo de llegar, es asesinado y de pronto se da cuenta que su habilidad especial es el retorno de la muerte. Una habilidad que le permite iniciar desde un punto de autoguardado como si de un videojuego se tratara. Esto en papel se oye fantástico, pero pensemos que el pobre vato tendrá que ser asesinado, mutilado, torturado y hasta tendrá que ver cómo sus propias entrañas salen de su cuerpo una y otra vez, mientras trata de completar los objetivos que parecen imposibles, por más que lo intente. Re:Zero es una historia sobre la determinación, y en ella aprendes que para lograr un objetivo, a veces tienes que renunciar a algunas cosas, y que nada va a salir totalmente perfecto. También aprendes que la ayuda y la bondad a veces puede venir de fuentes totalmente inesperadas, así como que nada es totalmente blanco o negro. Una persona que te mata sangre fría en un bucle puede convertirse en tu más grande aliado en el siguiente. Todo depende de cómo muevas tus fichas. Ahora hablemos un poco de lo malo.
Conforme va avanzando la novela, algunos elementos se vuelven repetitivos y, sobre todo, para los últimos arcos, meten muchas cosas innecesarias. En fin, sobre el legado de Re:Zero, aunque creo que casi no hay isekais que hayan adoptado explícitamente elementos de esta obra, en otros géneros como en los animes de misterio sí se ha empezado a usar con recurrencia este nuevo superpoder, llamado retorno por muerte. Y pongo entre comillas lo de nuevo, porque no es nuevo. Ya ha habido otras historias de misterio como Erased, y hasta las películas gringas como Al filo del mañana ya lo habían usado. Ahora, tomémonos un momento para hablar de Rem. Tal vez parezca raro que me detenga a hablar sobre un personaje secundario, pero el impacto que tuvo Rem en la cultura otaku fue bastante grande y es para ponerse a reflexionar, ya que la morra básicamente alcanzó las alturas de waifu legendaria, igual que Rei Ayanami. Pero ¿por qué fue esto? Tratemos de analizarlo. En efecto, en realidad es algo parecido a lo que pasó con la antes mencionada Rei Ayanami, lo cual en su época tuvo mucha popularidad porque representaba el anhelo de los japoneses masculinos del momento de tener una mujer seria y sumisa. Con Rem tenemos algo parecido. Representa el anhelo de una mujer que te va a acompañar en los momentos más oscuros y cuando estés caído y derrotado, te va a decir: nada de esto importa, porque tú eres mi héroe, y va a cuidar de ti y te va a idolatrar por sobre todas las cosas. Es una mujer entregada a ti totalmente en cuerpo y alma, y que no solo va a ser tu criada personal, ya sé, también va a pelear por ti y defenderte con su fuerza abrumadora. En otras ocasiones incluso hará el papel de madre y te abrazará reconfortablemente. Puede que la mayoría de sus seguidores no lo hayan notado conscientemente, pero básicamente es eso. En fin, la muchacha hoy en día ha inspirado cientos de fanarts, fanfics, figuras coleccionables y cientos de chicas incluso se han cosplayado de ella y de su hermana. Su popularidad ha llegado al punto en el que el creador de Re:Zero la tuvo que poner en coma indefinido para que la heroína principal pudiera brillar. Y por eso la popularidad de este anime cayó en picada, causando el rechazo de muchos que antes eran fans de la serie. Konosuba, 2016. Esta historia es la más diferente entre las cuatro, ya que deja de lado toda la seriedad para centrarse en la aventura y la comedia. Konosuba es una sátira hacia los isekais. Sus personajes sacan a relucir los aspectos más negativos y lamentables de los personajes de fantasía, así como los japoneses en sí mismo. Por un lado, tenemos un protagonista de lo más mezquino, acompañado de una diosa idiota y patética, y una maga inútil con complejo de chunibyo, además de un caballero masoquista. Hay quienes dicen que Konosuba no da risa, pero no manches, sí que la da. Es verdad que con el tiempo pierde el chiste, pero mucha gente que ha visto esta serie por primera vez no pudieron parar de reír. Otra cosa a mencionar de Konosuba es que su naturaleza absurda le da mucha libertad creativa, sobre todo a la hora de la animación, pero es algo que no se puede explicar bien con palabras, es algo que se tiene que ver. Las cosas negativas es su misma naturaleza que carece de seriedad y le hace blanco de muchos ataques y quejas. El legado, a pesar de que podría parecer la que menos tiene por aportar, de hecho es la que más legado tiene, pues a lo largo del año 2021 y 2022 se han visto varias obras que no pueden ocultar su inspiración en la fórmula de Konosuba, y supongo que en el futuro veremos más. Jojo Senki, 2017. Un agente de recursos humanos que se siente un ser privilegiado y superior es lanzado a las vías del metro por uno de los empleados al que despidió. En vez de sentir ira, solo siente curiosidad por la estupidez humana. En ese momento aparece un ser que afirma ser Dios, pero él no está convencido ya que es ateo. Después de una acalorada discusión, Dios cree prudente mandarlo a un mundo que tenga las mayores dificultades posibles para que esta ignorante alma descarrilada pueda recuperar la fe. En fin,
el tipo reencarna en un universo paralelo parecido a Europa durante la Primera Guerra Mundial, pero con magia, en el cuerpo de una niña huérfana. En este duro ambiente, Tania tendrá que abrirse camino con su propio esfuerzo para llegar hasta la cima y lograr la vida privilegiada que cree un ser superior como ella se merece. Y pronto veremos que Dios no se lo pondrá tan fácil. Esta es una historia sobre disciplina. Mientras sigas fiel a tu convicción y con las menores fallas posibles, avanzarás y tendrás que sortear oleada de desafíos que esta nueva vida le da. Ahora está en un mundo regido por la meritocracia, así que entre más logros apile, escalará hacia la cima más fácilmente. Pero por lo mismo, entre más capaz demuestre ser, solo se pondrá las tareas cada vez más difíciles y menos razonables, lo que se convierte en un círculo vicioso. Tania es un personaje muy interesante, que brilla con su luz propia. Un vato frío y déspota en su mente, tratando de sobreponerse todas las limitaciones que un cuerpo de niña conlleva, tanto fisiológica como socialmente. Y en cuanto tenga la oportunidad, incluso le sacará provecho si es necesario. Todo para demostrarle a ese autoproclamado Dios que no está dispuesto a ser una marioneta. El anime es fantástico. ¿Y en dónde estarían los puntos negativos? En la novela. Los militarismos son tantos y tan complejos que puede hacer dormir a varios lectores e inclusive perderle el hilo. El anime hizo muy bien simplificando esos detalles. Sobre el legado, casi no hay isekais bélicos y lo que hay no se puede decir que tengan relación, pero su aportación principal en el mundo del isekai es el cambio de sexo tras una reencarnación. Los cambios de sexo se han estado haciendo cada vez más populares. No me extrañaría que pronto estemos inundados de ellos. Agradecimiento especial de este guión a mi amigo Harima School. Como especialista de isekais y lector de varias novelas, la verdad estoy muy impresionada. Muchísimas gracias por este hermoso guión. Habiendo dicho todo esto, no se puede negar que estos animes han marcado una generación y a este género, y han atribuido y contribuido también bastante a la imaginación de todos, y la verdad generando fans a nivel mundial. Entonces, obviamente hay otros isekais igual o más importantes, como lo había comentado en el top anterior, pero no dejemos de lado que estos animes lo han hecho, lo han reventado y siguen siendo inclusive animes súper importantes de cultos que siguen teniendo una gran cantidad de fans, y eso es innegable. También entendamos que, como les digo, el género cambia, no va a dejarse aquí, va a seguir habiendo grandes obras y grandes exponentes del isekai, y eso queda más que claro. Bueno chicos, es todo por el día de hoy. Yo soy Clea, no se olviden de darnos like, compartir, seguirnos y recuerden, si no coinciden con lo que se dice aquí, coméntenlo, no hay problema, nos encanta leer todos sus comentarios, compartan por favor y síganos también en Twitch. Recuerden que los martes son de Gata Gorda, donde escribimos gran parte de estos guiones en vivo. Sigo con los especiales de Isekai, entonces estaría súper feliz que los veamos allá. Entonces, nos vemos. Bye, cha. Ya quienes están por ahí, les invito a que se suscriban al canal de Gata Gorda en YouTube. Muchos saludos a todos y ahí les encargo.